Arriba triángulo, abajo aquí, izquierda L1, derecha L1, R1, izquierda L1, derecha L1, R1, pijo. Ahora sí, hola, bienvenidos a vuestro canal Retro. Hoy estamos aquí para comentar el Dragon Ball Ultimate Battle, Dragon Ball Z Ultimate Battle 27. Es 22, pero al hacer el truco que saca 5 personajes nuevos, pues se convierte en Ultimate Battle 27. Y dice, hostia, qué guapo ver la presentación. Y dice, qué guapo, qué guapo. Porque yo este juego me lo compré en su día. Lo puse y digo, hostia, qué guapo la presentación. Y bueno, acabáis de ver una parte exclusiva de la versión japonesa. Bueno, no sé si la americana la trae, pero la europea no. La europea suprimieron esa intro, que según, o sea, son simplemente pues sale tu personaje hablando, pero si son dos personajes en especial, habrá una escena especial que luego mostraré al final del vídeo. Aquí hay un pequeño, no es truquillo, sino simplemente un escondido, una cosa escondida del juego. Aquí podemos ver, si jugamos Goku pequeño contra Goku pequeño, cuando derrotamos al jugador 2, se convierte en un long. O sea, resulta que era un long.
Y bueno, aquí pues directamente pues jugué así para probar las magias. Ahora voy a mostrar el Kamehameha dirigido, que realmente no es muy difícil. Lo que pasa es que yo he querido dar muchas vueltas. Una vez que lo hace un par de veces, creo que es media luna, o sea, media luna entera hacia adelante y luego hacia atrás, y el botón de magia. Los botones son iguales que sigue la estela del de Super Nintendo. Los mismos controles. Y como habéis visto en la presentación, si no me equivoco, es exactamente la misma que en el de Sato. Esta es la falsificación del bola de dragón de Saturn, sin Butoden, no me acuerdo cómo se llama, que de hecho usa los mismos sprays o prácticamente los mismos sprays para los personajes, solo que este tiene un entorno de ahí, un entorno 3D. Entonces, es bastante similar al de Super Nintendo en el sentido. Los botones son los mismos, el triángulo para subir y bajar al cielo, el cuadrado para el puñetazo, la X para la patada y el círculo para la magia. Luego también tenemos el puñetazo y patada apretado, carga. Y los golpes pues son normalmente pues, las magias son media luna o cuarto de luna de abajo hacia atrás y luego adelante. Media luna hacia adelante y luego media luna hacia atrás o al revés. Atrás y adelante, carga. Y bueno, ahora lo veremos ya jugando. Hay que decir que el juego es fulero con cojones. O sea, se nota que. Yo, la verdad es que en 50 Hz tiene que ser una puta mierda total, vamos. Si ya sigue la estela de los de Super Nintendo, el lentitud, el lento. Sin embargo. O sea, tiene una cosa que me gusta con respecto al de Saturn y es que los escenarios son más amplios. Sí que es verdad que en el de Saturn tiene un movimiento en el escenario 3D que puede cambiar de plano, pero son muy cortos y los combates se pueden hacer de segundos prácticamente. En este, eso es lo único bueno que tenemos. Ya veréis que los Kame no tienen ni el color correcto. Que es una aberración total. Y bueno, aquí vamos a hacer un torneo. El torneo hay que decir que si cumple una serie de requisitos, después de vencer al último, te enfrentas con Mr. Satan. Yo la tercera vez que probé, llegué hasta él. Lo que pasa es que me ganó porque intenté hacerle todo el rato el combo Meteor, o sea, la super magia, y a Mr. Satan no se le puede hacer, siempre se la cubre. Y yo intenté ahí darle perigo al torno y perdí. Me puse muy nervioso. Una putada que tiene el juego es que tienes que tener dos mandos conectados para jugar, aunque esté un jugador en modo torneo, porque si te toca en el lado del jugador 2, tienes que jugar con el mando 2, por huevo. Lo cual es una putada porque tienes que estar cambiando de mando. A no ser que tenga el churro que te toque todo el rato con el mismo. Pero bueno. Lo que he dicho antes, las escenas. Estas del torneo creo que sí estaban, pero la escena en la que hablan cuando hace un uno contra uno o en el Build Int Battle, que es el otro modo de juego que tiene. Que no sea uno contra otro. O sea, está uno contra la máquina. Esta música es totalmente reciclada de Super Nintendo. Y bueno, lo que estaba diciendo del Building Battle es que tú consiste en eligiendo el contrincante y vas subiendo de nivel. O sea, es una puta mierda. Encima que era una puta mierda el juego, fui, me compré la memory card, digo, a lo mejor con esto, nada, es un juego. Ahí estáis viendo la magia especial.
Es uno de los requisitos para poder luchar con Mr. Satán. En teoría no se puede hacer a nivel fácil, pero yo sí que he llegado a luchar con él a nivel fácil. O sea que pues estoy jugando a nivel fácil todo el rato. Este combo meteores atrás, adelante, abajo, arriba y puñetazo. Piccolo lo hace igual, solo que empezando de adelante. Lo bueno que tiene Goku Super Saiyan 3 es que, como se teletransporta, lo puede hacer estando en el mismo plano, o sea, no puede hacerlo en el cielo y él estando abajo. Pero si estáis los dos abajo, por ejemplo, pues tú lo haces aunque estés muy lejos y apareces al lado de él. Y salvo que se cubra, no es recomendable hacerlo tampoco muy lejos. ¿Habéis visto la magia de mierda? Esa es la magia grande. El punto en contra total. Si por lo menos las magias hubieran sido grandes, porque los sprays son totalmente dibujos animados, aunque queda totalmente anamórfico con el fondo 3D. Es un quiero y no puedo. Es como una falsificación del desastre. Es como el Real Ball ese que hay de Mega Drive, que es como el de Play, pero con los gráficos del Hyperdimension, me parece, pues una falsificación, vaya. Auténtica falsificación. Y bueno, aquí, no sé, creo que aquí se ve. Ah, no, o oh, no. A ver. Que no me acuerdo si es contra Vegeta, no me he dado cuenta. Vegeta tiene una magia que es saltando y hacia adelante. O sea, media luna hacia atrás, pero en medio hacia, pasando por abajo, pasando por arriba. Y al de magia, creo. Y hace una explosión, la explosión que hace contra Buu, que si le pillas cerca le quitas prácticamente toda la vida al otro, o más de una barra. No, era bueno, el control un poco anamórfico, la cruceta es para controlarlo. O sea, por ejemplo, la Goku Kick, esta era, que es salto adelante y abajo y patada. Si no saltas ya hacia adelante, después tienes que hacer. O sea, tienes que hacer las pulsaciones. Por ejemplo, el super combo que son medias lunas. O sea, me cuesta un huevazo hacerlo. Y tienes que ir como marcando mucho las pulsaciones de los botones como si fueran botones normales y no un control de dirección. O sea, muy mal. Aparte que no me gusta la cruceta de la Play 2. Después de llevar un tiempo jugando a la Super Nintendo, la cruceta de la Play 2, o sea, de la Play, es una puta mierda. Para mi gusto. Habrá quien diga que es mejor, pues sí. Pues puede ser mejor, más pequeñica, pero yo prefiero que esté toda la cruceta y no que se ahorren el plástico ahí. いよいよ決勝戦が3 始euros まります。右por 手に現tonelada れでたマンのゴはザーボン選手、対する選ー。Y 手 bueno, はpues yo ya ベno ジー estoy. タ選手。Estaba hablando y ni me he enterado que me han matado. Están grabados todo el intento porque, como al final sí que se ve escena de parloteo, pues lo he dejado. Y el combate de la final también, aunque no lo juegue una persona humana, se ve. Lo que estaba diciendo antes, la escena esta de parloteo, de palique que se tiran. Si por ejemplo es Goku, Super Saiyan Goku contra Super Saiyan Vegeta, que no hay otro Vegeta realmente, pues tendrán ahí un palique más largo de lo normal y una escena de animación más chula. No recuerdo ahora mismo quién más. Me imagino, creo que Gohan y Hyper F-Zero, lo que pasa que tampoco se nos lo muestro. Esa es la técnica que he dicho antes, que te deja sin energía, pero si se lo hace y en ese momento salta y lo pillas justo pegado, prácticamente lo mata. Te soluciona el combate. También hay que ver el efecto de. O sea, empiezas de día y la final. O sea, la semifinal es un poquito más oscuro y la final es más oscuro todavía. O sea, es como si fuera ya atardecer de noche.
pido disculpas por el vídeo, está un poco oscuro además, que estaba teniendo problemas, estaban... No he dejado de hablar para que el que sepa japonés que lo entienda. Y bueno, las cargas de juego no son necesariamente largas. Ahí es que también me quedaba, mejor me levantaba y luego por mí lo al natural. Joder, dale ya, macho. Pues sí, este juego me lo compré. Vamos a ver, en el 95. En el 95 en Japón, me imagino que aquí llegaría por el 96, aunque no lo sé. Pero bueno, como esta es la versión japonesa, pues salió en el 95 y punto. Podéis jugar tantos como... O sea, tantos como se pueden elegir, se puede jugar de jugadores, si no me equivoco. O no sé si tiene un límite de 8, la verdad es que no me acuerdo. Y bueno, pues también estaba diciendo antes, no he terminado de decirlo, pues, los que se supone que son las condiciones especiales que deben darse para jugar con para luchar contra Mr. Satan. Yo he leído que son acabar prácticamente todos los combates con perfect, cosa que yo creo que no lo pasé así, aunque no me acuerdo, pero yo creo que no. No, yo creo que ni uno, a lo mejor uno como mucho. Hacer mucho el super combo, que por eso de ahí que me coja a Goku Super Saiyan 3, porque es el que... El que uno de los que más fácil sale, porque simplemente adelante, atrás, adelante, abajo, arriba y el puñetazo, o sea, se marca más o menos bien. Y aparte lo hace desde lejos. Y si consigues cogerlo y que se lo trague todas las veces, sobre todo al principio que no te pille, porque normalmente suelen ser por culero, pues le puedes hacer unas cuantas veces seguidas. Aunque suelen cubrirse luego. Cuando ya veas por a partir de la semifinal, por ejemplo. Bueno, no lo hemos visto, pero Goku tiene una técnica de carga hacia atrás, 3 segundos, adelante y magia, y hace una magia invisible que desplaza al enemigo negro hacia atrás, aunque realmente creo que lo tienen prácticamente todos los personajes. Todos tienen combo meter. Hay algunos que nunca he visto de lo complicado que son de hacerlo. Pero yo creo que sería cuestión de con un mando. Lo que pasa, yo realmente no he jugado con un mando bueno. Al ver que no me salían las magias bien muchas veces. Porque como te va cambiando de jugador 1 a jugador 2 y yo estoy de play solo tengo uno. Pues al final pues he tenido dos paranormales. Ahí veis que se lo ha parado el combo. Y la mayoría de las veces que veis que salto y pego una patada al aire es que intento hacer adelante, abajo, en el aire y patada. Pero como he dicho antes, si no marcas la diagonal ya de salida, después tienes que hacer ortopédicamente adelante y abajo, como si fueran dos botones distintos, uno detrás de otro, y marcarlo como si no funcionaran bien. O sea, una cosa muy anamórfica. Y ya digo que tengo dos mandos y con esos mandos juego a otros juegos y tan desgraciado como en este no es. Pues bueno, pues ya me han ventilado y tampoco me he enterado. La hostia divina. Pues bueno, da habrá contra Krillin. Krillin, que se ha pelado otra vez.
Kaisuru sensa. Krill. Vegeta. Vegeta, dicho Vegeta. Vegeta. Anda que en el doblaje que onda vital, mal dolor del LED que cruja. ¡Crují! Ese es el combo de Daura. Creo que se hace también como al estilo de Saiyan 3. Ahí he visto que echarle escupitajo. Krillin tiene el rayo solar. Habéis visto que la pasa la lanza por encima. El disco que lo lanza azul. Es que no se han molestado ni el color de las magias. Es que mal dolor le dé que crujan. Es que los Kame amarillo, todos hacen el Kame amarillo. Aparte que es ridícula la magia. Y realmente, cuando estuve jugando, porque estuve jugando un par de días atrás, más que nada porque no conseguía volver a sacar a Mr. Satan. Y otras veces gameplay, cuando me daba cuenta, lo había grabado sin sonido. Bueno, desastre. ¡Un desastre! Pues bueno, pues no sé lo que estaba diciendo. Pues muy bien. A la mierda, Krillin. Pues nada, para que lo entienda. Y bueno, ya era la tercera, que esta sí que vale, yo creo. Es que eso, lo más gracioso de todo es que yo llegué a saber que era tan complicado y hubiera dejado el torneo que luché contra Mr. Satan, pero como fue la segunda o tercera vez que probé, que ni me salía el combo casi. O sea, de hecho fue esa partida, empezó a salirme el combo a partir del tercer combate. O sea, que no lo sé de todos los combates. Sin embargo, uff, luego no tuve cojones. Y bueno, por lo menos dejé dos o tres para que vierais algún combo más. Y pues sobre todo por los paliques. Yo hay que decir que luego, más tarde, cuando ya me volqué en la emulación, que ya me deshice de mi primera Play 1, este juego lo conseguí y lo jugaba emulado, y ahí es donde descubrí pues esta versión japonesa con la intro, que es una chorrada, no entiendo por qué la quitan, tampoco es que sea del otro mundo, está, que parece que... Que es que están desincronizados ya, por si no es... Hay veces que se ve desincronizado y no es el vídeo, es que... Están de aquella manera. Pero yo que sé, para... Está chulo. Aunque para jugar combate, sí puedes jugar un rato. Yo me imagino que si te pasa como a mí, que te gusta mucho Dragon Ball y no tenía otro juego en ese momento. Más que nada te había gastado el dinero y dices, me tiene que gustar por guapa. Pero nada. Y bueno. Hay que ver que de primera normalmente no intento hacer el combo meter, porque hay muchas veces que te pillan y te arrinconan. Los movimientos comunes, aparte de los botones, abajo y atrás, y el de magia, y lo mantienes pulsado y hace un campo de energía que las magias no te afectan, aunque va consumiendo energía rápidamente. Y bueno, ahora no me acuerdo. Coger, que eso es adelante, ya el puñetazo, me parece, muy pegado al otro.
Y bueno, las músicas son, pues, muchas, os las habréis reconocido de los de las versiones de Super Nintendo. No me acuerdo ahora mismo con la de Saturn si coinciden, la verdad. O sea, la música no es tan mal. El problema que tiene el juego es que es muy tosco, el control muy tosco, muy tosco. El entorro no permite combos, que eso ya sería un puntazo, pero bueno. Ya el hiperdimensio que era anterior sí que tenía combos. Incomprensiblemente. Por lo menos, no como este que pega una patada en el aire y ya te quedas 23 segundos. Como no le pegues. Y bueno, no, no. Realmente si has visto el de Saturn, este te pareció una puta mierda. Los que no en su momento no habíamos visto el de Saturn, pero sí, los gráficos 2D muy bien, pero si jugabas, pues que te había gastado el dinero con él. Lo de las magias es que echaba para atrás. Y ahí voy. Toma candela. El genio que tiene el cambio de cuerpo, la metamorfosis. Verdad es que, pese a todo, hubo ratos que me lo pasé bien. Tiene cosas chulas el juego. Los combos, algunas técnicas. Pero vamos, que sigue siendo una mierda. No sé si lo he comentado antes, que el vídeo se ve oscuro porque con muchos vídeos tenía problemas de claridad y al final le he acabado metiendo ahí una skyline bien finita, que no se nota mucho como skyline, o sea, como tales, pero sí que le han dado un. Me han quitado el brillo excesivo. Está un pelín oscuro además. No lo he ajustado bien, pero aún así creo que está mejor que alguno de los anteriores. Que del brillo excesivo se perdían muchos detalles. Pero bueno, como siempre digo, todavía estoy en prueba. En misión en prueba. Y ahí vamos. Se ha tirado más de un canal de HD de prueba, 3 años ahí de prueba. Perdón. Y bueno, ahí pasa célula. Que me esperará la final si consigo derrotar a Super Buu. Y ahí vamos. Fantasma U. Esto sí estaba en la versión PAL. Sí, yo creo recordar que cuando también jugué a la japonesa, pero yo creo que sí que estaba en la versión PAL. Es que incomprensible que quitaron los otros. Yo creo que lo vieron demasiado putre lo de la. Pasaron de doblarlo. Inutilidades de la vida. Total, juego. Yo qué sé. Dijeron si todas para la mierda que es. Pero tampoco que no lo entiendo. Y fuera por espacio, pero si es que es un CD, un CD, ¿no? Con este no me intento complicar mucho. Ya he perdido bastantes veces, estaba hasta los cataplines. Ahí le he pillado. Sí, el truco realmente es cambiar de nivel, alejarte, cargar. Si te tira una magia grande, cuando la sueltes te baja o te sube. Y ahí ya se la puede hacer. Lo que pasa es que yo también voy un poco a lo loco. No soy yo de jugar perfecto.
Que bastante me costó encima, que me costaba hacer las putas magias, que es lo que más rabia me da. Perdí en combate porque las putas pulsaciones no salen bien. Me da ganas de estampar el mando. Vale, ya está. Pues bueno, pues el juego, como he dicho, pues si le dedica un poco de tiempo para aprenderte las técnicas, puede. Sigue siendo una mierda, pero tiene cosas chulillas. Se hubiera molestado con las magias sin hacer ninguna cosa del otro mundo, pero vamos, es que son ridículas las magias esas, son. Sin embargo, con los combos sí se molestaron, que tampoco que sean muchas, pero por lo menos tienen, cada uno tiene una distinta. ¿Habéis visto el golpe que te desplaza con la magia? Una magia es invisible, lo que pasa es que me la he hecho pegar. Eso, que creo que era media luna hacia adelante y luego hacia atrás. O sea, luego directo. Media luna de atrás hacia adelante y luego atrás. O al revés. Ahí lo he pillado. Que ya me estaba pegando un poco de más. Ahí baja, ¿eh? Y en ese momento se lo vuelve a hacer. Porque si se lo hace muy pronto, lo pillas todavía en el suelo, levantándose y se le da ahí. Y ahí se lo he echado antes. ¿Has visto? Bendito. A ver si la cago ahí al final. En cualquier momento no hace falta que estés lejos de él para subirte. La verdad es que yo hubiera preferido, en vez de un zoom de mierda, la pantalla partida como en la Super Nintendo, porque con el zoom, cuando se alejan, los personajes no se distinguen una mierda. Parecen ahí que se piselan ahí de mala manera. Eso pasa en la. Me acuerdo que pasaba en la consola. No voy, sí, de cerca se veían que te cagas, pero. ¡Lo que tú digas! Pues de hecho, lo de Ulón, para que vierais lo de Ulón, tuve que grabarlo dos veces porque la primera vez lo maté de lejos y no sé. Ahí pues no se distinguía una mierda. Como encima sale de espalda. Sí, una cosa rancia. Y bueno, ya que no hemos pasado el juego en modo normal, o sea, en modo torneo, que es lo único que aparece en japonés ahí, en modo fácil, habéis visto, pues os voy a mostrar un par de técnicas y sobre todo pues escenas de palique. Aunque no muestro todas las escenas especiales. Los que no hayáis visto la versión japonesa, pues bueno, pues será nuevo. Entonces Goku contra Piccolo, esta creo que también era especial, sí. Momento de silencio. Pues todas estas cosas en la versión PAL no estaba. Joder, porque cuando salen la ordinaria, como digo yo, o sea, las normales, las escenas normales, son más chambileras, ¿no? Pero aún así, o sea, estas que están, las especiales, como con Goku, con Vegeta y esta, sí que es verdad que si estás jugando a echarte partida, es mejor desactivarlo, que está la opción para desactivarlo. Pero está interesante tenerlo. ¿Ves el Macanco Kako, como pijo se diga?
Es una mierda de magia ahí que parece que la ha tirado ahí una mano loca ahí estirada. Es un rayo que ni siquiera es continuo, solo es como una lanza. Aquí pues enseño un par de cosas, pero más que nada lo puse para que viera la escena de entrada. Intenté hacer un par de cosas, pero estaba ya tan capullo de intento con lo que me había costado el nuevo torneo, que era el tercer día que jugaba, si no me equivoco, y lo que habéis visto es la partida que me eché ese momento. Ese es el combo de Piccolo, que también te coge de lejos, pero no tan lejos como Goku. Freezer también lo hace así, tipo adelante, atrás, abajo, arriba, o atrás, adelante, abajo, arriba, pero tienes que hacerlo muy pegado al enemigo, entonces es bastante complicado. Lo hace solo con estrellita o... Y aquí, surfando a Goku, sí señor. Ahora Vegeta, a pegarle a Goku otra vez. Gran Saiyaman. Pequeñajo. Muten Roy y Mr. Satan son los dos únicos que no pueden volar. Goku de pequeño habéis visto ya que cuando sube arriba aparece la nube. Tiene también un ataque con el bastón, no sé si llega a verlo. Pues eso no es ni más ni menos que lo más chulo del juego. Porque es que ni cuando te pasas el torneo sale una cosa. Aunque no sé si cuando te lo pasas entero el Build in Battle ese sale algo, pero yo creo que es una puta mierda de todas formas. De todas formas lo tiraré si me da por jugar otra vez. Ahí intento todo el rato, que la primera vez que lo probé me salió. Otra, el día anterior, y aquí por mucho que lo intenté no me salió, pero bueno, ya lo viste cuando jugué contra Villita en la primera partida. Entonces ya aquí lo que me baso es en probar cosas, es prácticamente nada, estoy intentando, si miras cómo se hacen las técnicas, probando cosas. Las magias son, si os recordáis en los Butoden, cuando hacías la magia gorda pero de cerca, en el 3, no, creo que en el 2 también podía, cuando hacías la magia gorda de cerca, hacía esa puta mierda. Y aquí pues dejaron eso así, ya, la alegría. Y la cagaron. Aunque sí que es verdad que los personajes parecen como que estuvieron ahí pegados de mala manera. Venga, pégale a Goku. Si es que es bueno además, pija. Ahí, ahí. Esa pata... Las técnicas son... Hay muchas que, por ejemplo, ese caso tiene lo que tenía en el... En los botones. La Dancing King de Kick de Goku la hace parecida. No hace exactamente lo mismo, pero yo digo que sigue la misma línea, cagándola. Y sin modo historia, porque el Build in Battle ese es un puto mojón. Porque es luchar contra todos los... contra todos, que no me acuerdo quién es, creo que no se llama, era nivel 1, que es más sencillo que nivel 2. Y así, hasta creo que era...
célula de los primeros sin desbloquear los 5 nuevos. Célula creo que era el último, nivel 22. Y luego, cuando te los pasas, si no recuerdo mal, era lo mismo, pero. En realidad creo que otro de los finales era Goku contra Muten Roy. Y jugando los dos, creo que el segundo aparece como Jackie Chan, como le decían aquí. Kaioken, la verdad es que anamórfico, parecen recortables ahí, encima hay un fondo 3D que gira de por sí solo, porque tú no puedes interaccionar nada. O sea, tú, de hecho, en el de Saturn, siendo un juego 2D, es más 3D que este. Porque aquí sí que es verdad que hay un movimiento 3D, pero que es totalmente involuntario. O sea, si tú le pegas en el final de la pantalla, pues provoca un movimiento 3D ahí. Pero tú no puedes moverte 3D. En cambio, en el de Saturn sí que algunas pantallas te dan la opción de moverte a un plano 3D, aunque es como... Es más bien como el Final Fight. Digo, el Final Fight, el Fatal Fury. Es más bien como el Fatal Fury, que es un cambio de plano, que un poquito más 3D entre comillas, pero vamos, que yo creo que eso tiene más 3D que esta mierda. Que aún así, darle una oportunidad al juego. Y bueno, aquí pues probando, pues digo, bueno, pues como no, Mr. Satan, pues no habéis podido verlo, pues lo cojo y como igualmente habla antes de empezar el combate. Básicamente cuando aparece en el torneo aparece el tío del micro diciendo que aparece Mr. Satan en japonés. No sé exactamente lo que dirá, pero vamos. Pensando que es incomprensible que quitaron esto para la versión PAL. A lo mejor por no doblarlo o algo, pero es que es ridículo. Déjalo. ¿Dónde? No recuerdo si esto en francés, yo creo que sí. Creo que no, que estaba en inglés. Ahora que lo pienso, no puedo. Y bueno, pues voy a ir despidiéndome ya. Espero que os haya gustado, dentro de poco tendremos novedades en el canal. Y eso, pues dejo con el combate de Mr. Satan contra C18, el número 18, que no sé cómo era originalmente, no sé por qué aquí dice de cualquier cosa. Esa es la magia de Mr. Satan. Cuando carga y se pone a concentrar, que en realidad no tiene barra de energía ni vuela. Ese ataque que no pega. Sin embargo, tú, el Meteor Attack, como se llama el combo especial, no le afecta. Pues bueno, lo que estaba diciendo, os dejo con el final del juego. Espero que os haya gustado. Gracias por verme. Y hasta luego. Parece una puta mierda, rotean sudor del techo.